Victoria. Victoria del Barça. Contra. Ahora mismo el Barça está en mi tierra. Está en mi isla, ¿no? Por así decirlo. No es mía, pero bueno. Lo digo que yo soy mallorquín. Y ya sabéis que tengo una cierta estima al Mallorca. Y justamente contra el Mallorca. Vemos al mejor Luke de Jong. Y vemos al mejor Marc-André Ter Stegen. ¿Qué es esto? Luke de Jong absorbido. Absorbido el espíritu de Bergkamp. ¿O qué ha pasado, no? Y luego Marc-André Ter Stegen, que estaba en muy baja forma, de repente aparece en este partido. Gracias a Marc-André Ter Stegen, el Barça se ha librado de vuelta a pinchar este partido. Y también gracias a Luke de Jong, que ha sido, podría decirte que el mejor del Barça, porque ha generado dos palos. Luke de Jong ha pegado dos palos y el gol. Un palo que tocó con la puntita, se marchó al palo. Y luego esa chilena, que hemos flipado todos con esa chilena de Luke de Jong, al larguero. Creo que ahora mismo el Cádiz estará convencidísimo de fichar a Luke de Jong. Yo flipo. O sea, yo me he quedado sinceramente a cuadros. Yo no le daba crédito, ¿eh? Yo no le daba crédito a nada. A nada. En fin, un Barça que ha sido con una alineación titular, lo que veis en pantalla. Lo que tenía, ¿no? Marc-André Ter Stegen, Araujo, Eric García, Piqué, Mingueza, Ricky Puig, Frenkie de Jong, Nico González, arriba Jude Gla, Luke de Jong, Akomach por parte del Mallorca, Reina en portería, Mafeo, Russo, Valgen, Jaume Costa, Baba, Bataglia, Kangin Lee, Dani Rodríguez, Antonio Sánchez y arriba Ángel, ¿vale? Es decir que es verdad que la posesión la ha tenido más el Barça, ha tenido más ocasiones. El Mallorca, pues claras, el Mallorca pues, ha tenido pues, un par de acercamientos peligrosos, pero la más clara, insisto, ha sido esa, pues prácticamente con el Mallorca ya volcado al ataque. Esa ocasión al segundo palo de Jaume Costa, cómo la empalmó a bocajarro y cómo la salvó Ter Stegen, poniendo la mano firme, salvando y dando puntos al Barça, la verdad. Si os fijáis aquí incluso las estadísticas, vemos aquí los remates, que ha sido muy parejo realmente, ¿no? En cuanto a estadísticas y remates se refiere, 13 remates del Mallorca, que insisto, se ha ido a remolque, ¿no? En los últimos minutos. 13 remates del Mallorca, 3 a puerta, 13 del Barça, 4 a puerta. El Barça sigue sufriendo contra cualquier equipo, ¿eh? Lo digo muy claro. Es verdad que el Madrid, pues, con los de abajo sufre mucho, pero con los de arriba se dan mejor los partidos incluso, ¿no? Es decir, el Barça sigue pues como está. Es verdad que también tenía muchas bajas, que podría ser pues, un motivo, ¿no? Un motivo. El Mallorca también tenía sus bajas, ojo, que el Mallorca también tenía unas 8 bajas por lo menos. Aquí todos tenemos bajas, es verdad que el Barça más, pero también estamos hablando del Barça y el Mallorca, ¿vale? También estamos hablando de esto, ¿no? Único gol del partido fue de, insisto, de Luke de Jong, remate de cabeza. Es verdad que se la comió Reina porque hizo una salida muy extraña, se resbaló, a portería vacía marcó Luke de Jong, ¿no? Marcó el único tanto del partido al filo del descanso, ¿no? El Mallorca poco más, buenas subidas de Mafeo por esa banda derecha, también de Jaume Costa. Poco del centro del campo, poco creativo, ¿no? Baba, Bataglia, doble pivote, no me ha gustado mucho, la verdad, muy a defender, ¿no? Dani Rodríguez que retuvo demasiado la pelota. Kangin Lee muy desaparecido en el día de hoy, al igual que Antonio Sánchez. Ángel, para mí ha hecho un nefasto partido, la verdad, poco, muy poco en ataque. Y luego se ha visto un Mallorca más activo cuando ha entrado Fermiño en la segunda parte, ¿no? Por parte del Barça, pues bueno, he de destacar que realmente la defensa, contando con Araujo, que está demostrando tener una polivalencia tremenda, ¿no? En esta ocasión ha jugado de lateral izquierdo, ha estado jugando de lateral derecho, ha jugado de central en las dos partes del central. Es decir, Araujo se mueve por toda la línea de la defensa y aún así te sigue haciendo buenos partidos, buenas cabalgadas incluso de Araujo, pese a la envergadura que tiene, la potencia que le hace subir esa banda izquierda. En este caso creo que incluso ha generado algo de peligro y algo de llegada, ¿no? En mi opinión la defensa ha estado bastante bien, bastante sólida ante un Mallorca también bastante inofensivo en líneas de ataque, ¿no? Ricky Puig yo creo que ha hecho mixto, Ricky Puig lo he visto mucho manejar atrás a Ricky Puig, ¿eh? Mucho balón atrás, ¿no? Algunos balones perdidos, para mí ha sido un partido para mí discreto. No digo que haya sido mal partido, pero para mí si me preguntáis, ¿ha aprovechado la oportunidad Ricky Puig como titular? Para mí no. Frenkie de Jong tampoco es que haya hecho un gran partido. El que sí que ha estado bastante bien es Nico González, que incluso tuvo que abandonar el terreno de juego por unas molestias, al igual que Mingueza, ¿vale? Mingueza también estuvo
con problemas musculares y tuvo que abandonar el terreno de juego. Se siguen acumulando las lesiones del Barça junto al tema de los positivos y tal. El Barça de momento sigue estando con todavía más problemas en cuanto a las bajas. Ilias Akhomach creo que ha tenido buenos movimientos, ha estado bastante activo, ha estado bien Ilias Akhomach. Ferran Jungla también ha estado medianamente bien. Y Luke de Jong, pues insisto, ¿no? Al final, referente absoluto en este partido. O sea, Luke de Jong, oye, no sé quién es. O sea, hoy no sé quién es Luke de Jong. ¿Quién es Luke de Jong? Hoy he flipado, ¿vale? O sea, este no es el Luke de Jong que yo conozco. Este no es. O sea, este no es. Me había estimado. Me había estimado, la verdad. Pero bueno. En definitiva, después el Barça pues ha sacado suplentes, como bien veis. Lenglet ha entrado por Mingueza. Álvaro Sanz Catalán ha entrado por Nico. Y Stanislao ha entrado por Akhomach, ¿vale? Sin más, ¿eh? Tampoco han dado muchos minutos estos jugadores, ¿no? En definitiva, pues el Barça ha dominado mucho el partido, como bien veis aquí, 65%. Pero sí que es verdad que en los últimos minutos, los últimos 10 minutos más o menos, el Mallorca se ha volcado al ataque, ha tenido muchas oportunidades, ¿no? Ha habido alguna jugada extraña, de hecho, incluso el Mallorca en la última jugada le hacen falta brutal a Embola. Es verdad que con el tiempo pasado, pero habían perdido el Barça unos 2 minutos en ese tiempo reglamentario, que eran 4 minutos, perdió como 2 minutos el Barça más o menos. Y aún así, pues en el 95 y pico, pues pitó Mateu Laoz con todavía, el Barça seguía perdiendo tiempo en la prolongación, incluso el Barça pidiéndola ahora, Luke de Jong aguantando en el córner para que el árbitro pitara ya al final del partido. Y en esa última jugada donde Embola empezó a conducir, Lenglet se lo carga. Y en vez de pitar la falta y la última para la Mallorca, pues al final pitó el final del partido. Pero bueno, en definitiva, es lo que hay. Así está el Barça en clasificación de liga, se mete en Europa, El Barça se mete en Europa, quintos a un punto del Atlético de Madrid, a 2 del Betis, que está tercero, Es decir, el Barça realmente puede lograr el gran objetivo, que el principal era clasificarse para Champions la temporada que viene, pues está cerca, está cerca. Ahora, mi opinión, ¿que el Barça tiene un brutal juego? Pues hombre, no sé si es por causa de tantas bajas, pero aún así el Barça no ha dado buenas sensaciones todavía. O sea, el Barça no ha dado buenas sensaciones, ha ganado el partido por casta, también ha tenido pues bueno, esos momentos puntuales con Luke de Jong, que a ver, podría haber marcado un gol más Luke de Jong, pero en definitiva, pues este Barça no sorprende nada en absoluto, y aparte ha sido un partido bastante complicado, ¿no? El Mallorca, pues evidentemente, son momentos duros porque empezó muy bien el Mallorca, ahora mismo, como bien veis, incluso está en la posición 15, ya casi cerca del descenso. Cuidado con el Mallorca, tío. Cuidado con el Mallorca, macho, ¿no? Pero bueno, en definitiva, chicos, jodido de por este partido, porque el Mallorca necesitaba mucho los 3 puntos. Sé que el Barça también, pero evidentemente voy mucho con el Mallorca. Evidentemente es mi segundo equipo de la liga. Así que nada más, ¿no? Ha sido un partido que tampoco ha sido muy vistoso, ¿eh? No ha sido un partido muy vistoso, ¿eh? Es verdad que el Barça jugaba pues con todo el Barça B, realmente, porque del Barça B podemos contar aquí que hay muchísimos del Barça B, ¿no? Incluso Jutla, Akhomach, Nico, Ricky, pues aunque tenga fichas del primer equipo, es del Barça B también, ¿no? Que si Araujo, que si Mingueza y tal, muchos del Barça B. Y luego pues incluso en los suplentes también ha entrado mucho del Barça B, ¿no? A día de hoy el Barça se compone pues casi más de la mitad del Barça B, y los demás pues jugadores puntuales, ¿no? Marcan de Ter Stegen, Luke de Jong y poco más en este partido, al menos. En fin, nada, chicos, es lo que hay. Vamos a dar las notas a los jugadores del Barça por último para acabar, ¿no? Marcan de Ter Stegen, que ha sido un gran salvador en el día de hoy. Marcan de Ter Stegen, le voy a poner un 9. Un 9 a Marcan de Ter Stegen. Mingueza, partió para mí discreto de Mingueza, también algo impreciso al atacar, en mi opinión, algo lento. De hecho, el juego del Barça ha sido también bastante lento y bastante plano, ¿eh? Bastante planito el juego del Barça. Mingueza le voy a poner un 5. Araujo le voy a poner un 8,5. Ha hecho un gran partido, sobre todo defensivo, Araujo. Eric García le pondré un 7,5, al igual que Gerard Piqué, otro 7,5. Nico González le pondré otro 7,5. Frenkie de Jong le pondré un 5. Ricky Puig le pondré un 6. Ilias Akhomach le pondré un 6,5. Ferran Jutla le pondré un 7. Un 7. Y Luke de Jong, pues el referente. Le voy a poner un... pues oye, pues un 9,5, porque al final ha sido decisivo, ha pegado 2 palos, ha marcado el gol de la victoria, así que muy decisivo, un 9,5 para Luke de Jong. En fin, dejadme acá en los comentarios vuestra opinión al respecto y nada, chicos, nos vemos en un rato en Twitch, que voy a abrir las recompensas del FUT Champions, ¿vale? Twitch, ya sabéis, lo tenéis por aquí. Todas mis redes sociales, fijaos. Twitter e Instagram, JKCLive, y en Twitch, YouTube, canal secundario, y TikTok, JKCLive TV, no te de pérdida. Un saludo. Botón de me gusta, suscribiros, nos vemos más tarde.